ezagutzen dute espetzea Pablo Martinezek eta Etxosi Elgezabalek. Martinez, Langraizko espetzeko funtzionarioa izan zen 1983-tik 2005-era eta jardunean zela. Haren lankide batzuk ere hil zituen erakundeak. Elgezabalek berriz, bikotikidea du Puerto Hiru espetzean, urrunduta, Kadizen, Espainian. Eta behin betiko desagertu eta urtebetera. Hormaren alde bitan egon diren arren, bidean egin dute topo, eta elkarentzun, ulertu eta bizikidetzarako harri berriak jartzeko ariketa egin dute foro sozialak eta berriak antolatutako solasaldian. Yo empecé a estudiar en enero del 90 y en marzo del 90 en Antiguo asesinan a Ángel Mota, un funcionario de Martutene, que bueno, pues te hace replantear si puede ser o no el camino, ¿no? Entonces, sí, desde el principio la amenaza estaba ahí. Le conocí cuando empecé a preparar las oposiciones. Estuvimos preparando juntos durante un año las oposiciones. En el 93, cuando empezamos a trabajar, pues como había estado con él, pues desde el principio pues me afilié a la prisiones, a la sectorial de la prisiones, en la que él ya formaba parte de manera activa. Era una persona que estaba muy preocupada por los derechos de los internos, por los derechos de los compañeros y las compañeras, y fue horroroso. Fue un impacto, creo que la palabra era consternación, es que era como un encogimiento, pero bueno, teníamos una posición clara y mantuvimos nuestra posición a pesar de ello. Nik uste dut, sartuta zaudenean ez arela konturatzen daramasun estres mailarekin. Azkenean, preso baten zenidezarenean dena dago zuregan. Osa, preso horrek ezin duen ez ezer egin, zuzara bere sekretaria, bere ikasketetako laguntzailea, mediku arazo bat badauka konpondu behar duena, animikoki animatu behar duena, ekonomikoki lagundu behar diona, orduan gainkarga handia da, eta gainera seme alabak dituzunean askoz gehiago. Ez bakarri bidaien gati, batez ere daukasun lana, umeak, zuk bakarrik egin beharra, nahiz eta laguntza izan familiarena, baina. Bai, azkenean bakarrik zaude ume birekin, eta gainera dituzu bidaiak eta presoaren zaintza hori ez. Egia esan ez daukazu, osea, bizitan doanak ez dauka harreman handirik. Karnetak eman, paketea entregatu eta behintzat Puerto Hirun, oso, osea, funtzionarioak eramaten zaitu, eta egia dago dela jatorragoak direnak, eta pues, gauza naturalago usten dutenak egiten, badibidez, biz batetik denok batera ateratzen pasillora, eta anagurtzen, eta umentzat hori askoz naturalagoa dela, eta beste batzuk, aita ateratzen dutena, atea itxi, eta hori umentzat gogorragoa dena. Denetarik dago Puerto Hirun adibidez ezin da inolako janaririk sartu. Ez da ura. Txikia zenean ere ur botegina naiz ta itxita, naiz ta bertan erosita ezin zen sartu. Orduan, pues aitari hasten bazaio Kadizen abuztuan ura sartzea, ba lau ordu egongo da umea urik edan gabe adibidez. Horrelako gauzatxo batzuk eta gainera espetxetik espetxera aldatzen direnak. Ze niri gertatu izan zait Puerton adibidez Pardelak ezin sartu izatea, Baldemorora joan galdetu eta esatea, komo no vas a meter? Eta klaro, esatu duzu, bueno, es que beste espetxean ez diate uste. Ozabaian etorri zenean semea esagutzera, utzi ziaten maxikosia sartzen. Puerton hori behar duzu, baimen superberezi bat. Orduan, espetxetik espetxera ere jarrera ezberdina da. Yo era el jurista criminólogo, entonces, bueno, siempre es una relación, no sé decir, más sencilla, porque es una relación más técnica, no estás ahí en el día a día. Y claro, tengo que decir que cuando llegué en el 93 en mayo del 93, cuando yo empecé en mayo del 93, los presos de ETA que estaban en Lanclares, pues eran todos
siempre ha sido el laboratorio y siempre ha sido la prisión donde han venido los presos que estaban más cercanos a vías de reinserción. Era de Donosti, hablaba euskera, pues bueno, pues es igual un poco sorprendente, ¿no? Y luego, bueno, pues desde el principio quedó, yo, era evidente que yo era de la sectorial de las prisiones, que tenía otra idea. Recuerdo cuando yo me tachaban como ser, era uno de los etarras oficiales del centro, uno era el cura, otro era un trabajador social y yo éramos como, había compañeros que nos veían, nos miraban con mucha distancia y que tomaban medidas preventivas porque entendían que igual nosotros pasábamos información, ¿no? Bueno, pero la señora Javi estaba claro que buscaban a alguien de ELA y alguien de ELA, de alguna manera público, pues éramos 5 o 6, no éramos muchos más, ¿no? Y también compartí allí como te queda esa sensación de que cayó él, pero podíamos haber sido cualquiera. Y bueno, pues a partir de ahí, pues empiezan a darte charlas de autoprotección, viene gente de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, te dan pautas de que cómo salir de casa, dónde tienes que mirar debajo del coche. Yo siempre pensé que si un día venían a por mí, pues punto, se acabó. Porque también contaba allí que una de las alternativas era te daban una pistola. Yo, ¿qué hago con una pistola por la calle? Una situación como de excepción también, ¿no? Y eso no es bueno para este trabajo en el que tienes que estar al servicio de las personas que están, de los usuarios, que en estos momentos, o que en este caso son las personas presas, ¿no? Entonces yo creo que eso no es bueno. Ya da espetxera zoazenean tratua ezberdina dela. Guk adibidez sartzeko garita batetik pasatu behar dugu, eta guri eguzkia egon, euri zaparradak egon o dena den, 20 minutu ez dizkigu inorkentzen. Denei entregatu, denei kopiatu ez dakit egiten duten, baina guan egoten gara eta beste senide guztiak pasatzen dira. Denei entregatu eta pasatzen dira. Eta kotxez bagoaz, ba, kotxea miatzen digute. Eta beste senidei ez diete miatzen. Orduan, hor desberdintasunak daude. Argi dago, salbuespenezko egoera bat dela, ez? Paketeak entregatzerakoan. Gure paketeak 3 egunetara entregatzen dituzte. Beraina zuzenean. Horrelako gauzak, komunikazioetan, berandu iristen direla, gureak interbenituta daudela, gu gara bakarrak lokutorio zehatz bat jarri daukaguna. Horretan nabaritzen da, desberdintasuna. Las prisiones siempre habían pertenecido al Ministerio de Justicia y hay un momento, creo que fue con Belloc, de ministro, que se hace un único ministerio de Interior y Justicia y en ese momento las prisiones pasan a ser formar parte de la estructura del Ministerio de Interior y empiezan a ser parte de la política antiterrorista. Yo creo que ahí se perdió, ¿no?, el espíritu de y esto se aleja un poco, se aleja mucho del principio constitucional de la reinserción, ¿no? Entiendo que hubo un momento en que todo el colectivo de presos estaba juntos, en Herreras, y bueno, y eso es verdad que hacía que el colectivo fuera tuviera una fuerza y una creara una tensión interna que no permitía que hubiera personas concretas que decidieran salir del colectivo. Y desde ahí, pues entiendo la política que tiene una cierta lógica, la política de dispersión. Pero una cosa es la política de dispersión y otra cosa es el alejamiento. O sea, no entiendo que no tiene ninguna lógica. Pude entender la política de dispersión, pero nunca la política de alejamiento, porque eso sí que efectivamente es una política de castigo a las familias, ¿no? Inoiz ez duela zentzurik izan, ez dispertsioak eta are gutxiago urrunketak, baina gaur egun are gutxiago, ez? Eta karmak aspaldi utzi zituen, duela urte bete desagertu zen, eta lehengo egoera berdinean, iaia berdinean jarraitzen dugu. Salbuespen batzuk daude, baina iaia berdinean.
jarraitzen dute jaz bakarrik urrunduta eta kartzela barruan ere banatuta. Asko bakarri daude, beste batzuk binaka, baina ez dakit, espetxe batean 10 preso egonda binaka egoteak ere. Ez dut uste gaur egun zentzu handirik daukanik. Garai batean egin bazen, ba, eta indarrean zegoelako, ba, gaur egun ez da existitzen. Orduan ez dakit zergaitik mantentzen duten, ez? Nik uste dut presoa suntzitzeko eta baldintzatzeko hartutako erabaki bat dela, senideak zigortzea horrekin presoari mina emateko. Sí que me siento una víctima, no sé decir secundaria, pero sí, sí me siento víctima del conflicto. No es que yo me sienta víctima del conflicto, es que me siento víctima del alejamiento y de la dispersión. Hay algunas víctimas que están reconocidas y otras que no. Y me parece bien que se reconozcan las víctimas, pero creo que hay otra parte de las víctimas que también merece reconocimiento, ¿no? Al final la víctima es víctima, sea quien sea el victimario, ¿no? Creo que lo que no es bueno es que la... Entenderme, que la condición de víctima te, o sea, neutraliza el resto de ti. O sea, yo soy víctima, así como una etiqueta, porque eso creo que no es bueno. O sea, creo que tenemos que integrar esta parte de lastre que podemos llevar en la mochila, pero no puede ser lo principal en tu vida, porque eso te esclaviza. Yo creo que han sido años muy duros, tanto para unos como para otros, entonces era más fácil, ¿no?, empatizar con los que estaban en tu misma situación que con los que estaban en la situación opuesta, ¿no? Ahora ha cambiado la coyuntura y creo que si queremos avanzar y en convivencia, tenemos que dar estos pasos y bueno, escuchar al otro, intentar entender lo que han sufrido. A veces tengo esa sensación de que acabo en esta silla por casualidad, porque podía haber acabado perfectamente en esa. Entonces, desde ahí, digo, pues si yo he podido acabar en cualquier lado, pues todos acabamos en un sitio o en otro. Yo creo que lo humano es entender al que sufre y acercarte desde ahí, y eso es lo que nos va a ayudar a todos a vivir mejor, ¿no? Yo estoy de acuerdo con esa declaración de Txerat. Creo que, como hemos comentado antes, al final, como cada uno estaba con su sufrimiento, con su dolor y con su gente, que al final es donde estaba seguro, ¿no? Pues igual hemos hecho oídos sordos y ojos que no ven a otras personas que también estaban sufriendo, ¿no? Yo, por mi parte, pues si con mi indiferencia he añadido dolor a otra persona, pues no tengo ningún problema en pedir disculpas, ¿no? Me emocionó, o sea, me pareció que era un ejercicio de empatía, ¿no? De pasarte al otro lado. Para mí reconocimiento sí que falta. Y hace falta, en mi vida diaria me hace falta terminar con la dispersión. Si queremos un futuro en convivencia, que mis hijos hagan 1000 kilómetros para ver su aita, no creo que tiene mucho sentido. Para mí faltan cosas todavía. Creo que se están dando pasos, pero para mí falta. Creo que tenemos que dar más pasos. Las personas presas tendrán que dar pasos a nivel individual. Yo creo que sí que, yo creo que tendríamos que facilitar, porque la función de la pena privativa de libertad es la reinserción, y de la organización penitenciaria es facilitar que las personas se reinserten, desde luego con el acercamiento, eso tendría que ser ya a nivel de sociedad. Pues yo creo que es este tipo de ejercicio de dar testimonio, de contar, de entender, escuchar.